Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar juntos los temas representación de fracciones y fracciones propias, que ya comenzamos en trabajo personal, en colectiva y seguiremos abordándolas con el objetivo de representar fracciones y reconocer las fracciones propias. ¿Alguna vez has utilizado fracciones? ¿Has repartido? Así que me podrás ayudar a recordar qué es una fracción y sus elementos. Iniciemos. ¿Qué es una fracción? Efectivamente, una fracción es dividir en partes iguales un entero. ¿Cuáles son sus elementos? Correcto. Numerador, que es el número de arriba, el que me indica las partes que tengo coloreadas o sombreadas de la figura. Denominador, que es el número de abajo, donde me indica las partes en que tengo dividida la figura. Línea fraccionaria, es una línea horizontal que va a ayudarme a separar al numerador del denominador. Vamos a ver un ejemplo. Observa esta figura. Ayúdame a identificar en cuántas partes está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ¿cuántas partes están coloreadas o sombreadas? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, pues entonces ahora vamos a representar la fracción. Dijimos que el numerador va a ser el número de arriba y es el que me indica las partes en que está coloreada o sombreada esa figura. 1, 2, 3, 4, 5. Su numerador será 5. El siguiente elemento de una fracción dijimos que es la línea fraccionaria, que es una línea horizontal que va a separar al numerador del denominador. Y el denominador es el número que va debajo de la línea, donde me indica las partes en que está dividida la figura. Y dijimos que eran 8. Entonces ya tengo mi fracción. 5/8. Ahora, ayúdame por favor a colocar el nombre de cada uno de sus elementos. El número 5 entonces lleva el nombre de numerador. ¿Por qué numerador? Porque dijimos que son las partes que están coloreadas o sombreadas en la figura. Enseguida viene esta línea horizontal que recibe el nombre de, correcto, línea fraccionaria. Y para colocar el nombre del tercer elemento, que es el 8, es el denominador. ¿Por qué denominador? Porque nos indica el número en que está dividida la figura. Ahora, ayúdame a recordar cómo se lee esta fracción. Correcto, 5/8. Primero se menciona el numerador y posteriormente el denominador. Ahora bien, observa las siguientes figuras y ayúdame a escribir la fracción que representa cada una. Ayúdame por favor a contar en cuántas partes está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas partes están coloreadas? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo va a ser la fracción que debo de formar? Efectivamente, 4, 12 avos. Y se lee 4, 12 avos. 4 partes están coloreadas de 12 partes que está dividida la figura. Correcto. Vamos con la siguiente figura. ¿En cuántas partes está dividida?
2, 1, 2. ¿Cuántas partes están coloreadas? Una. ¿Qué fracciones voy a formar? Correcto, un medio. Indico que una parte está coloreada y lo coloco como numerador y coloco el número 2 como denominador. Está coloreada una parte de 2. Correcto. Vamos con la siguiente figura. ¿En cuántas partes está dividida la figura? Correcto. 3. 1, 2, 3. ¿Cuántas partes están coloreadas? Correcto. 2. Entonces, la fracción que voy a colocar son 2 tercios. ¿Por qué? Porque están coloreadas 2 de 3. 2 tercios. Siguiente. Vamos a contar cuántas partes tiene esta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas partes están coloreadas? Correcto. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, mi fracción me va a quedar 5 octavos. Están coloreadas 5 de 8. ¿Correcto? Vamos con la siguiente figura. ¿En cuántas partes está dividida esta figura? Correcto, en 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas partes están coloreadas? Correcto, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, mi fracción serán 4 cuartos. Están coloreadas 4 partes de las 4 que tiene la figura. Muy bien, chicos, pues ya retroalimentamos lo que son las fracciones, su representación y sus elementos. Ahora te platicaré sobre el tipo de fracciones. Tenemos fracciones propias, impropias y mixtas. En este espacio conocerás únicamente las fracciones propias. Pon mucha atención, por favor. Una fracción propia es aquella en la que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, nos indica que esta fracción es menor que una unidad. Por ejemplo, aquí tengo esta figura. Esta figura está dividida en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas partes están coloreadas? 3. Correcto. 3 octavos. Aquí me queda mi fracción. Numerador 3, denominador 8. Línea fraccionaria y se lee 3 octavos. Esta fracción es una fracción propia. ¿Por qué? Correcto, porque su numerador es más pequeño que 8, por eso es una fracción propia. Vamos con otros ejemplos más. 6 novenos es una fracción propia. ¿Por qué? Correcto, porque el numerador es menor que el denominador. 2 novenos. ¿Será una fracción propia? ¿Por qué? Efectivamente, porque el numerador es más pequeño que el denominador. Vamos con otro ejemplo. 4 novenos. Es una fracción propia porque su numerador es menor que el denominador. Un ejemplo más. 5 décimos. Es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Un ejemplo más. 5 séptimos. Es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Un ejemplo más. 2 sextos. Es una fracción propia porque
el numerador es menor que el denominador. 3/8 es también una fracción propia porque su numerador es menor que el denominador. 1/2 es una fracción propia. ¿Por qué? Correcto, porque el numerador es menor que el denominador. Seguimos ejercitando. Observa por favor las figuras y me ayudarás a escribir la fracción correspondiente. En la primera figura tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta figura está dividida en 8 partes. ¿Cuántas partes están coloreadas? Correcto, 3. Entonces la fracción será 3/8. Numerador 3, denominador 8. Siguiente. La fracción sería 1, 2, 3, 4, 5, 6/8. Numerador, denominador. Siguiente figura. ¿En cuántas partes está dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. ¿Cuántas partes están coloreadas? 1, 2, 3, 4. Mi fracción sería 4/8. 4 es el numerador, 8 denominador. Vamos con la siguiente figura. ¿En cuántas partes está dividida? 1, 2, 3. ¿Cuántas partes están coloreadas? 1. Mi fracción sería 1/3. 1, numerador, 3, denominador. Siguiente figura. ¿En cuántas partes está dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas partes están coloreadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi fracción es 6/8. 6 numerador, 8 denominador. Muy bien, chicos, vamos a continuar ejercitando. Vas a tomar tu cuaderno de matemáticas, escribe el tema, la fecha y pasas estos ejercicios a tu cuaderno y enseguida vamos con otros ejemplos. Identifica y encierra con tu color verde las fracciones que sean propias. 5/8. Correcto, es propia. Yo lo estoy marcando, lo estoy encerrando con negro. Tú hazlo, por favor, con verde. 8/6. Correcto, esa no es propia. 8/10. Correcto, es una fracción propia. 4/7. Correcto, es una fracción propia. 5/3. Correcto. 3/5. Es una fracción propia porque su numerador es menor que el denominador. 5/7. Correcto. Propia. 6/8. Correcto. Propia porque su numerador es menor que el denominador. 8/5. Correcto. 3/4. Es correcto porque su numerador es menor que el denominador. 7/9. Correcto porque su numerador es menor que denominador. 2/5. Correcto. El numerador es menor que el denominador. 6/4. Correcto. 9/6. Correcto. Muy bien, chicos, hemos llegado al término de nuestra clase. Vamos a retroalimentar los elementos de una fracción. Recuérdame cuáles son esos elementos. Correcto. Numerador, denominador y línea fraccionaria. ¿Cuáles son las fracciones propias? Efectivamente, son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Estoy segura que te divertiste y comprendiste mucho mejor el tema. Ahora revisa el documento que te envié a tu correo para realizar en casa.
contéstalo en Word, mándamelo y una vez que esté todo correcto, lo deberás pasarlo a tu cuaderno. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase.